Aquí no hay un político que no tenga su teléfono intervenido. Por lo que yo me resisto a creer de que una asociación criminal como el narcotráfico pueda progresar sin tener algún padrino. Se fue de aquí, estaba delante de todo el mundo y no pudo ser capturado. Sin embargo, en Colombia lo atrapa el FBI ofreciendo recompensa y con los recursos que ellos tienen. No era que yo creo que la República Dominicana no queda bien parado porque demuestra incapacidad. Esta persona era una figura pública que incluso horas antes de la voz de alarma que se dio cuando salieron a buscarlo, había estado públicamente participando en un evento, en una fiesta que era de público conocimiento. Edith Febles, La Cosa Como Es. Señores, muy buenos días, Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde con la jornada de hoy. Una servidora, Edith Febles, haciéndole compañía a partir de este momento. A quienes veíamos eran a tres legisladores que, como ustedes ven, estaban opinando sobre el caso de César Emilio Peralta, César el abusador, arrestado en Colombia. Los datos que comienzan a salir, de alguna manera, evidencian una situación distinta a la que se había proyectado desde territorio dominicano. Anoche, Alicia Ortega entrevistaba al jefe de la policía en Cartagena, quien decía que este hombre apenas se realizó el operativo en el mes de agosto en República Dominicana para arrestar y desmantelar su infraestructura, se fue hacia Colombia, de modo que tenía ya no varias semanas, sino varios meses. En República Dominicana se había dicho que estaba en Loma de Cabrera y que se había ido una semana antes, pero bueno, para que ustedes vean. Yo solo supongo que detrás de esa partida, detrás de esa fuga, opera lo que siempre ha operado, el poder del dinero. De hecho, en Colombia están tomando medidas y dicen, él es un hombre que acostumbra a pagar para escaparse y tienen medidas de seguridad extremas. ¿Cómo saben los colombianos que él paga por huir? ¿Quién se lo dijo? En República Dominicana nunca se habló de cuál fue la infraestructura que le permitió a César el abusador evadir la justicia. Es probablemente la misma que le permitió operar durante tanto tiempo a los ojos de todo el mundo, porque ni siquiera lo hacía escondido. Recordemos que en el caso de José David Figueroa Agosto, que aquí actuaba como Felipe, así le conocían, y que iba a restaurantes muy conocidos de la ciudad, donde se reunía con políticos, con gente vinculada a las Fuerzas Armadas y la policía. Lo mismo ocurría con César el abusador. En el caso de Figueroa Agosto, él dijo que pagó $1 millón por la llamada que le permitió escapar a tiempo. ¿Cuánto se habrá pagado para que pudiera escapar de territorio nacional el señor César Emilio Peralta? ¿Quién le habría protegido? ¿Cómo se enteró de que habría un operativo un hombre que dos días antes estaba disfrutando y que le había visto la gente y que le habían firmado incluso disfrutando en un lugar de diversión? Iba aquí a centros comerciales conocidos, se movía abiertamente, era el rey de las noches en Santo Domingo Provincia y Santo Domingo Distrito Nacional. Ahora veamos la explicación que una vez daba el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas después de aquella entrevista donde él y el Procurador General de la República dieron a conocer la operación que hicieron los colombianos con auxilio de las autoridades norteamericanas. Claramente, cuando se está huyendo de las autoridades, cada uno de ellos tiene rutas de escape. Y vuelvo, y me gusta ponerle también ejemplo, el Chapo Guzmán, Pablo Escobar Gaviria, Florian Félix, Figueroa Agosto, Quirinito, tal vez Quirinito también, pero Quirinito fingió su muerte. Entonces, hay muchas cosas. Bueno, Quirinito es un caso dominicano. En el caso de que está prófugo y que se mantuvo como prófugo con toda una red que incluso lo mató. Recordemos ese caso y que no ha pasado nada. Pero bueno, me quedo con lo que dijo el presidente de la DINECID. Ese caso le recuerda el Chapo, el Pablo Escobar, que en Colombia dijeron que aquí le habían denominado el Pablo Escobar de la República Dominicana. Darío Gómez, que es un dominicano que toca guitarra y generalmente hace canciones con la realidad dominicana desde Nueva York, me contactaba ayer y me enviaba este tema, así que se lo dejo para que ustedes lo escuchen como yo, y cuando regresemos estaremos hablando de otras cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, hoy quiero plantearles cuánto dinero se puede guardar en casa. A propósito del dinero que robó una empleada doméstica a una funcionaria pública, no es el primer caso, es el cuarto que conocemos en el país en los últimos años. Oiga usted, pues,
Agarraron a César el abusador en Colombia. Pero dice el procurador y la DNCD que ellos son los héroes. ¡Qué berracos! Y entonces dice así. Agarraron en Colombia al señor abusador. Y en Quisqueya se echa bomba el penco procurador. Junto a la DNCD bombas se fueron a dar. Y le quedaron chiquito el Chapo y Pablo Escobar. Y le quedaron chiquito el Chapo y Pablo Escobar. Hablaron por una hora sobre la persecución y armaron una película, pero de ciencia ficción. Ya Nalan no pega una en cuestiones de justicia y ha dedicado su tiempo persiguiendo periodistas. Y ha dedicado su tiempo persiguiendo periodistas. Si el abusador hablara cuando para el norte llegue, pienso que en Dominicana se ponen los huehuacheles. Hay que luchar por un cambio y que se caigan los santos. Y que esta gente comprenda que algún día ahorcan blanco. Y que esta gente comprenda que algún día ahorcan blanco. Hay la verdad en mi país, hay cosas que causan risa. Cualquiera que lo ve piensa que eficiente es la justicia. Se echan bombos y platillos y se toman los honores. Nunca condenan un rico, solo joden a los pobres. Nunca condenan un rico, solo joden a los pobres. Y nos vamos pa' Colombia, pues. Agarraron en Colombia al señor abusador. Y en Quisqueya se da bomba el penco procurador. Junto a la DNCD bombas se fueron a dar. Y le quedaron chiquito el Chapo y Pablo Escobar. Y le quedaron chiquito el Chapo y Pablo Escobar. Que le quedaron chiquito el Chapo y Pablo Escobar.